Ok, voy a tratar de instalar un depósito o reservoir en esta Chevy C1064. Voy a utilizar una botella de Bucanas. Voy a ver si lo puedo instalar aquí. A ver cómo nos queda. Voy a utilizar este hoyo que está aquí. A ver cómo nos queda. Comenzamos. Ok, yo ya le hice el hoyo a esta botella de Bucanas. Yo lo primero que hice fue tratar de quitarle la canica. Llevaron como una canica, una esfera adentro, con un desarmador y un pequeño taladrito. Taladré un poco y después ya fui quitando todos los residuos que lleva adentro. Puros pedacitos de plástico, es un poco de paciencia, pero se puede hacer. La botella ya la tengo lista. Y corté. Vine acá a la sombra porque allá donde estoy trabajando hay sol, no me deja grabar. Este pedacito de lámina, placa, que es de grosor de media pulgada. Y lo corté más o menos a 12 pulgadas de largo para cortar el exceso después de hacer los angulajes. Y este otro. Yo ya hice las formas. Ay, disculpen si lo grabé tarde, o sea, o si ya le hice las formas, pero pues es cuestión de hacerle uno el modo que uno quiere, o depende de donde lo vayan a instalar. Yo lo hice así porque así es como va a instalarse en mi camioneta. Este lo voy a voltear aquí para que se junten, y de igual manera este que va a quedar por dentro, algo así más o menos, para que me entiendan. Déjenme algo así va a quedar, y aquí adentro entra la botella. A ver cómo me queda. Voy a tener que weldearlos, o déjenme weldeo y regreso. Ok, antes de weldear quiero mostrar más o menos cómo es, cómo quedaría, y es algo así. Ya quedaría amarrado. Algo así más o menos. Yo le puse este Scotch Mountain Tape, se llama. Es como un rollito, vaya. Lo encuentran en cualquier tienda de papelería, o incluso en el Dollar General o el Dollar Tree. Se lo puse a todo alrededor. Aquí no, porque aquí voy a voltear. ¿Para qué? Ese, mira, bajito también donde lo puse. Hice un poco de esponja, y no vaya a dañarme la botella, la vibración o algo, si hace mucha presión. O algo así más o menos va a quedar. Ahí vamos avanzando, a ver cómo nos queda. Continuamos. Y así es como queda. Ya quedó listo. No hueldeé eso siempre porque pienso que no fue necesario, pero ahí está. Ahora es cuestión del cáliz, ir a colocarlo a la camioneta y ver cómo se mira. Vamos a ver, a mostrar cómo se mira. Y listo, así es como queda. La línea. Concluido.